Good evening, teacher. Hello, good evening, Dennis. How are you today? I'm fine. Very good. ¿Y la tía ya va a venir? Ahí está, ya conectada. Oh, yeah. Ahí la vi. Very good. Very ahí good. Sí se conectó okay. Temprano. Good night, Iván. Good night. I mean, good evening, Iván. Good evening, teacher. How are you? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Ay, miren, no me ven. Ahora sí me ven, ¿verdad? Hi. Sí, teacher, ahora sí. Ok, excelente. So, welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas, Dennis, Jennifer, Iván. Welcome, Jessica. How are you today? ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Calladitos se sienten? Quiet. Tranquilo. Clima rico. Sí. Clima rico. Miren, ¿is it windy where you live? ¿Windy? ¿Se acuerdan que era windy? ¿Con viento? Molado. Windy, con viento. ¿Is it windy? No, no. ¿No? A little bit. Yeah, where I live is really windy. Está súper, súper, súper con vientos así. O sea, parece octubre. ¿Se acuerdan aquellos octubre que realmente era de viento? Ah, pues así se siente en este momento, un viento, pero que no gusta, desagrada, porque es como que tanto, que hasta todo se ensucia, yeah, I don't like it. Okay, very good guys, welcome to the class, gracias por estar aquí en la clase, gracias por siempre ser puntuales, eso siempre lo admiro, yo sé que tardo a veces 1 o 2 minutos, pero es por mi clase anterior, sin embargo los recuperamos al final siempre, ¿verdad? So, ya veo que se conectó Carla también, so Carla, welcome to the class, bienvenida. Good evening. How are you? I am fine, thanks. Excellent. Is it windy where you live? ¿Está haciendo mucho viento ahí donde vive? Sí, bastante y frío. Yeah, porque aquí también está un poco así, pero está más como cuando quiere entrar ya el tiempo de Navidad, pero esto como de octubre, ¿verdad? Pero ahorita se siente en diciembre, right? Es una mezcla entre octubre y diciembre. Yeah. It's really bad. Okay, guys, miren. Ya les voy a poner aquí lo que sea. Déjenme un segundito. Deme un segundo, guys. Quiero mostrarles algo aquí. Pero ahí está. Excelente, excelente, excelente. Bien. So, bienvenidos y bienvenidas a la clase. Bienvenidos y gracias por estar siempre puntuales. Right? Reina, me acabo de asustar con su fondo. Pensé que había alguien parado atrás de usted, pero creo que solo es el reflejo de la ventana. I got scared a little bit. Reina, me asusté un ratito. Pensé que estaba ahí alguien atrás de usted. No, es ropa. Ah, bueno, es que se ve hasta la cabeza y se ve el cuerpo y todo. Y like, what? Sí, la verdad es que sí, ¿verdad? Se ve raro. ¿Verdad? Sí, me asusté. Si ves la miniatura, se ve raro. Right, yeah, sí, me asusté bastante ahí. Se veía como una cabeza y alguien asomando así. Me dio miedo. Bueno, qué bueno. Después del susto empezamos con humor la clase. Ya, yo me asusté más que ahora vi una película de miedo en el almuerzo y dije, no. Ya no veo película. Fue el trauma. No se preocupe. ¿Ya han visto esa película? Creo que yo nunca la había visto. ¿El títere? Ah, no, yo no la he visto. ¿Sabes qué? Eso me pasó a mí cuando estaba pequeña. ¿El qué? Cuando estaba como de 13, 14 años. Yo le ayudaba en una casa a la hija de una señora a cuidar a sus niños. Y nos quedamos viendo la novela del magnate. No sé si alguien se recuerda de esa novela. Salía a las 10 de la noche. Pero esa ventana sí daba a la calle. Y había tela metálica. En el pasaje estaba oscuro. Y en realidad pasó alguien que se quedó así.
viendo para la ventana, y la ventana nosotros la teníamos abierta. Entonces la señora me dijo, mira, me dijo, solo me tocó así las piernas, ma, y me dijo, ve suavecito, así, despacito la ventana, me dijo, ¿verdad que ahí hay alguien? Sí, le dije yo, pero así, ve, haciéndome la de los panes, como dicen. Y viene ella y cierra la ventana en un solo, apaga la luz y cada quien para su cuarto, ma, ni nos acordamos. Ah, pues apaguemos la luz y cada quien para su cuarto y ahorita, ¿verdad? Ahorita no, porque sí, esta ventana la queda al pasillo del baño. Ah, ok, yo dije, ya estamos atrás, adentro. Me asusté un ratito, pero qué bueno, qué bueno. Por lo menos sirvió para el chiste de la entrada. Ok, bien. So, le doy la bienvenida a todos los que se acaban de incorporar, a todas las que se acaban de incorporar, mejor dicho. So, welcome to the class. Creo que estamos hablando de Kelly, de Trini, de Selena y de Lisbeth, que son las cuatro que se acaban de incorporar en este mismo instante. ¿Ok? Good evening, thanks. Good evening, everyone. Bye, guys. El día de hoy vengo bien contenta, porque en la clase anterior se les activó el micrófono a todos y escuché un montón de cosas, pero cosas súper chistosas, así que esto es más chistoso todavía. Me acaban de decir mi amor, me ofrecieron café. I'm really happy today. Vengo bien feliz el día de hoy. Así que vamos a hacer que esta clase sea amena también con eso. Vamos a practicar un poquito más sobre el time, okay, sobre how to tell the time in English, cómo decir las horas en inglés. Maybe we practiced yesterday, practicamos ayer, pero vamos a practicar un poquito más el día de hoy, porque este es un tema que, si yo les digo lo entendieron, me van a decir que sí, pero a la hora de ponerles a que hagan ejercicios prácticos, se van a trabar un poquito, ¿verdad? So, en eso también lo vamos a ver. También vamos a hablar del rising and falling intonation, cómo hacer las entonaciones en las preguntas. Me dice aquí, Reina, que tiene problems with 5.13. Okay, ¿qué problemas tenemos ahí, Reina? Que es de escuchar los sonidos de que está nadando, que está jugando, y pero hay uno de que yo no lo puedo poner bien la letra, o realmente la plataforma no funciona, porque solo me ha agarrado tres, y con las otras yo mejor ya ni seguí porque ya era noche, tenía que hacer cena. Pero eso nos iba a dar miedo. No. Y empecé a luchar con él. No, dije yo, ya me tensioné, mejor no, me le voy a preguntar a teacher, o sigo mañana ya con más tiempo. Vaya, pero ya no pude responderle. Ahorita le comparto mi pantalla para que vea cómo tengo yo eso. Ah, mire. De hecho, creo que lo hicimos en clase. No recuerdo si fue con ustedes. Pero creo que sí. Espérenme que perdí la pantalla. Ajá, esa. ¿Cuáles faltan? ¿Cuáles más? Me falta la última y me faltan, creo que, las primeras dos. Vale, aquí tenemos la última. She's playing tennis. Ah, vaya, no me la agarraba. Y la puse contractada y la puse correcta y nada. Vaya, la voy a enviar al chat y la pone exactamente así como yo la voy a enviar al chat. Solo le copia y pega. Y me dice si se la tiene incorrecta. A veces es un punto, un espacio, a veces. Sí, yo me acordé de que usted dijo eso y traté ahí, pero como le digo, ya después como que me estresé un poquito. Dije yo, no, mejor sigo mañana. Yeah, that's fine. Además, vamos con tiempo, vamos bien. Jamie me dice, va, aquí la 5.3 es lo que yo estoy dando aquí, Jamie. Entonces tome nota ahí. Hola. No le sale cuando contesta. Entré ahorita, hace un segundito, no podía entrar. Fíjese que sí, contesto, pero cuando le doy en la sección de enviar, para ver si me sale mal o bien, o sea, si me sale en rojo o verde, en el chequecito, no me da la opción. Estoy para escuchar y no me sale. No,
ya me funciona a mi compu, o no sé. No sé si solo soy yo que tendré este problema. Mándeme captura de eso que me está comentando en este momento. Va, ya me voy a... Para yo mandarlo a soporte, porque esto tal vez es un problema de tecnología, ¿no? Sí, porque he realizado todo lo demás, he estado... Pero el problema es que no le deja enviar las respuestas, no es que se la da ni afirmativa ni negativa. No me da esa opción de enviar. Ok, entonces mándeme ahí en la captura, para el chat, para yo poder ver cómo le ayudamos con eso. Ok, gracias. Excelente, yes, you're welcome. Lisbeth, no había visto su mensaje, hasta ahorita voy viendo. Qué bueno que ya pudo entrar a Zoom. Supongo que no la dejaba, pero ya está aquí. Ok, vamos a ver. El 5.10 me dice que también problemas, pero supongo que es lo mismo, ¿verdad? Que teníamos el problema ahí, es el mismo problema. Entonces, de los dos me manda la captura ahí y yo puedo arreglar eso con los de soporte técnico. Ok, vamos a ver aquí. Vamos a iniciar la clase, voy a compartir mi pantalla. Les traigo una reflexión también, ya van a ver. Okay. So today we are on Tuesday, December 12th, 2020, okay? So eso es la fecha que tenemos el día de hoy, Tuesday, December 12th, 2020. Okay? También podemos decir 2020. Estamos ya en la section 5, de una vez ahí. Vamos a practicar un poco, ya lo teníamos, pero vamos a practicar de nuevo, what time is it? Y vamos a hablar un poco de rising and falling intonation. Cuando sube la voz y cuando baja la voz a la hora de hacer preguntas. O preguntas abiertas o ya hacer preguntas cerradas. A ver, guys. Les traigo esta reflexión. A ver qué dice, miren. Aquí está un profesor. This is a teacher, right? And these are the students. Miren los estudiantes, qué diferentes son. Tal vez ya la han visto esta reflexión. Dice, for a first selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Para una selección justa, todos tienen que tomar el mismo examen. Por favor, escalen el árbol. Okay, so he's telling them, a todos, miren, todos, que tienen que escalar este árbol. Y el que lo escale, pues tiene 10. Y el que llegue por aquí, tiene 0. El que llegue por aquí, 5, ¿verdad? Ahora dice aquí, miren esto, esta reflexión. Our education system. Everybody, y esto lo dijo Albert Einstein. ¿Okay? No me acuerdo que lo haya dicho. Pero lo dijo, claro que lo dijo. Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid. ¿Okay? Eso que dice básicamente acá. Todos somos genios, pero si tú vas a juzgar a un pez por su habilidad de trepar un árbol, va a vivir toda su vida pensando que está mal, que es estúpido, ¿right? Entonces, les traigo esto para que no se desmotiven, digamos, de que, ah, es que a mí me cuesta la pronunciación, ah, pero tal vez para la hora de escribir soy mejor, o me cuesta mucho la gramática, ah, pero esta pronunciación se me da bien. Entonces, yo nunca voy a juzgar lo que ustedes hagan diciéndole de que, ay, es que tal persona es mejor, o tal otra persona es pues mejor, de nuevo, ¿verdad? Sino que cada quien va aprendiendo a su ritmo, cada quien aprende a su tiempo, cada quien le va mejor en una cosa, le va peor en otra. Así que solo es para como que lo analicen ahí y piensen en esta reflexión. No sé si ya la habían escuchado. No. ¿En realidad no? No. Yo sí, teacher. ¿Sí? Ok, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes a este pez subiendo al árbol? ¿Cómo? ¿Cómo se va a subir? Probablemente el que va a ganar es este, miren. La foca. El mono. El pájaro, yo digo que el pájaro primero. Yo digo que el pájaro primero, porque puff, right. Sí. Luego va el mono. Luego tal luego vez el perro, right. Luego, pues el elefante va a tocar con la trompita ahí arriba, porque va a subirse, I don't know. Él le va a servir de escalera. Right. Y el pingüinito va a estar ahí. Intentando con las alitas así, ¿verdad? Y tenemos al pez, right, la foca también. So, esto es muy válido en el sistema educativo, así somos todos. No es que todos seamos animales, sino que todos tenemos diferentes necesidades a la hora de aprender. Bien. Ok, después de esa reflexión que les acabo de dar ahí,
vamos a esta parte de acá. Ustedes ya lo habían hecho. Habíamos dicho oraciones sobre esto. So, about what person is doing in each photo. What the person is doing in each photo. ¿Qué hace cada persona en cada foto? ¿Ok? So, la primera decíamos que texting. Second one, running. Third, walking the dog. Four, dancing. Five, cooking. And six, working. Pero ahora les voy a preguntar a cada uno en específico una para que me digan la oración completa. Yo solo le voy a señalar la imagen. Lo único que voy a hacer es señalar la imagen. Le voy a decir su nombre y voy a señalar una imagen y usted me tiene que decir esa oración. Vamos a iniciar con Dennis. Hi, teacher. Hey. Digo la primera imagen. No, aquí la que estoy señalando. ¿No se ve? Ah, sí, ya. Ya. Okay. Y es que no veía bien el cursor. Ok. He's... Perdón, ¿puede repetir que se cortó el internet? He is running in the street. He is running on the street. Very good. Vamos con la siguiente. Va a responderme Trini. He is cooking. Excellent. Good job. Vamos con Kelly. They are dancing. They are dancing. Very good. Vamos con Iván. ¿Qué número, teacher? Perdona, es que... One. El número uno. She is texting. Excellent. Good job. Vamos con Ivania. He's... ¿Cuál es? La tres. Yes. Sí. He's walking the dog. Yo diría she's walking the dog, porque es ella, ¿verdad? Es una niña. She's walking the dog. Excellent. Thank you very much. Vamos con Selena. Okay. He's working. He's working in the office. Okay. He's working in the office. Excellent. Very good. Jessica. Jessica Cortés. Good evening, teacher. Good evening. Estaba distraída que como estaba arreglando las cosas que mañana tiene el niño una media graduación que le van a hacer. Ah. Entonces estaba viendo que mi hermano me está planchando la ropa. Perdón. No se preocupe. Solo quiero que me diga la oración que corresponde a esta imagen. A la número dos. Yes. Con el verbo to be, el ing, Jessica. Yo tengo que inventar una oración. No, así como, ¿qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo ahí en esa imagen? ¿Cómo se llama ese verbo? Run. Correr, pero en inglés no sé. Es run. Ok. Entonces diga, con ING sería running. Por lo que él está, ¿qué? ¿Qué está haciendo él? Running. Ok. Pero ¿cómo se dice él en inglés? Teacher. ¿Hola? Sí. Entonces, he is running. Ahí, correcto, excelente. Ahí está, más nada, ok. He is running. Very good. So, vamos ahora con la otra. Voy a preguntarle a Reina. What is he doing? He is working. Working, excellent. Very good. Vamos a preguntarle a... Jennifer Urquiza. She's cooking. I think it's a he. Creo que es un él. I think so. Pero puede ser una she. He's cooking. Yeah, it can be he's cooking or she's cooking. Yes. Miren, aunque guys, los mejores chefs del mundo se han dado cuenta que no son mujeres siempre, ¿verdad? Sino que la mayoría de los mejores chefs del mundo son ¿qué? Son hombres. Eso le digo yo a mi hijo. Exacto.
Exactamente, eso es correcto. Por lo tanto, la cocina ya no es de la mujer, sino que así se ha creído. Pero exacto, hay muchos hombres que pueden cocinar muy, muy bien. ¿Okay? Lo que pasa es de que se dice que la cocina es de la mujer por el machismo de algunos hombres. No es que solo las mujeres podamos cocinar, ellos cocinan muy rico. Es el machismo, ¿verdad? Es una cosa que está bien arraigada en nuestra cultura, pero lo más que se pueda, hay que introducir estas nuevas cosas, ¿verdad? Como aquí, cooking, right? He's cooking. Sí. Espero que en mi casa, él sea el que cocine, no mí. Ok, vamos con Lisbeth. What are they doing, Lisbeth? They are dancing. They are dancing. Thank you very much. Vamos con la última persona, Carla. What is she doing, Carla? She's texting. Excelente. Good job. Ok, vamos aquí a la... ¡Uy, no! No tendría que haber hecho eso. Espérenme. Ya estuve en la siguiente, en la clase anterior, perdón, y había resuelto estas relogs, pero vamos a resolver de nuevo. Denme un segundito, guys. Que se me pase el time. Recuerden que tienen micrófonos abiertos. Ok, si me quieren ofrecer café como en la clase anterior, denle. Ok, no me gusta el café. Ok, vamos aquí a la siguiente parte. Dicen telling the time, diciendo la hora, telling the time. Ya practicamos este, pero quiero que sean honestas y honestos y me digan. ¿Quiénes les quedó 100% claro? No me digan nada. A las personas que tienen dudas sobre la hora, levanten la mano, pongan un thumbs up o lo que sea para que yo pueda ver cuántas personas tienen dudas todavía con la hora. Tenemos tú. Yo tengo. Ok, Carla también. Iván también. Ok, no hay problema. Y para eso vuelvo a explicarlo. Ok. Lisbeth también tiene, Iván también, Jennifer también, Jessica, diga. Yo hice el ejercicio hoy en las 5:12, creo que es 11:12. Uh-huh. Sale el What Time Tip y yo de primero no había leído bien la indicación, en realidad no la había leído bien. Y empecé a quebrarme la cabeza y me dice mi hija, ¿ya leíste bien la indicación? Sí, le digo yo, ¿estás segura? Me dice, y me voy a la indicación y era dos posibles respuestas, la que nosotros decimos y la que se dice en inglés. Claro, ambas se dicen en inglés, de hecho, Reina, nada más que una es la forma fácil y la otra es la forma difícil. Miren, en la clase anterior que acabo de tener, me acaban de hacer una pregunta que fue como de esas preguntas que nos hacen a los maestros, a los teachers, y uno está como, no estoy preparada para esa pregunta, pero me la hicieron y me dijeron, teacher, diga, Lisbeth. Perdón, que la interrumpa, es que se me va a olvidar si no lo hago. mi duda era porque en la plataforma, ahorita que ella lo dijo, decía before, o sea, daba la hora, pero tenía agregado before, y en la clase que usted no nos dijo eso, entonces también se podía. Ahora les voy a explicar un poquito de eso. Gracias por comentarlo, Lisbeth. Se puede before and after. Ambos se pueden utilizar. Yo siento que tal vez puede ser un poco más sencillo con past and to, pero también se pueden utilizar ambos. Ya les voy a explicar cómo es. Gracias por hacer la pregunta esa, Lisbeth. Le voy a dar la respuesta a todo. Esa es una pregunta más válida que la que les estoy diciendo que me hicieron en el otro grupo. Me preguntaron, teacher, ¿cómo se dice la hora militar en inglés? Yo como, la hora militar en español, para empezar. ¿Cómo se diría la hora militar en español? ¿Son las 2300 horas o son las 23 horas? Y creo que es la de 24 horas, pero en inglés lo que pasa es que no existen los puntos. Sí. Entonces uno le dice 23 y los minutos lo toman como cienes, como decimales y así. Es bien complicada, de hecho. Pero hablando de ese tema, me acordé de que se puede decir esto. Miren, se lo voy a explicar aquí. De los números, para que tengan la misma información que el otro grupo. Okay. ¿Cómo leerían ustedes este número en inglés? Yo ya les dije cómo se dicen los cienes, cómo se dicen los miles. ¿Cómo se diría ese número en inglés? ¿Cómo se dicen los miles? 1,000. 1,000 en?
1,500. Hay una forma más difícil, más fácil, perdón, de decir esto y se la voy a explicar. Nadie me la explicó a mí, entonces si no se las explican a ustedes, por eso se la voy a explicar yo. Yo lo aprendí estando allá y escuchándola ahora sí. Cuando estos, bueno, ustedes saben que cuando hay una cifra de dos números, son cien, de tres números, ¿verdad? Y dos ceros son cienes, ¿verdad? Nosotros sabemos eso en español. Esto es un 100, esto es otro 100, pero son tres cienes, estos son cuatro cienes y así, ¿verdad? Ahora, cuando hay dos ceros así en inglés, la gente lo toma de esta manera. For example, así. Ok, so esto en lugar de ser 1,000, pueden decirlo así, que es correcto, 1,500, pero también pueden decir, miren, más fácil, 1,500, 15 cienes, 1,500. Y se ahorran el estar diciendo 1,500, 1,500. Luego vamos a decir el otro. En lugar de decir 3,500, vamos a decir 3,500, 35 cienes. Y así. Mm. Ajá, es una forma de abreviar. Por ejemplo, si tuvieran que decir este que es más grande todavía. Uy, perdón, así. 9,900. En lugar de decir eso, ustedes van y dicen 9,900. Perdón. Yes, 9,900. 9,900. Y ahí muere. ¿Ok? Solo se aplica si los que están a la par son ceros, ¿verdad? Ahí se aplica eso. Se puede aplicar. Y en números de como de dinero. Por ejemplo, ¿cuánto ganas al mes? Oh, I make... Uy, déjame un segundo. Ahí, 1,500. Ok, 1,500. Hago 1,500. Pues, qué galán, ¿verdad? Si alguien tiene ese trabajo, recomiéndeme. 1,500 al mes. So, en lugar de decir 1,500, decimos 1,500. Y ahí muere. Yo gano 1,500. 15 cienes gano. Ok, 15 billetes de 100, imagínense. Yeah, really good. Recomiéndenme ese trabajo. So, eso es lo que les quería explicar, que el otro grupo me preguntó. Ahora, voy a explicar de nuevo las horas. Vamos de nuevo con eso, que puede ser un poquito tricky. Yes. Repito. En la primera mitad de... Déjenme un segundo aquí. ¿Qué? En esta primera mitad que yo me encuentro acá. ¿Ok? En esto que llega desde el o'clock hasta el past. ¿Ok? Aquí hasta el half. En esta mitad yo hablo del tiempo que falta. Okay, de lo que pasa, perdón, pasa de mi hora. De mi hora pasan 5 minutos, de mi hora pasan 10 minutos, de mi hora pasa un cuarto. Pero primero digo los minutos, okay, como en este caso, it's 10, son 10 minutos que pasan de las 11. It's 10 past 11. Y la pregunta que me hacía Lisbeth, aquí se la voy a contestar, denme un segundo. Va, lo pueden decir así. También se puede decir past o se puede decir after. También se puede decir before o se puede decir to. ¿Qué significa after? Después. ¿Qué significa before? Antes. Esta es una de las cosas más tricky del inglés porque after parece antes y before parece después. Pero ni modo, ¿verdad? Así es como es la cosa. Entonces, ahí lo que me preguntaba Lisbeth es lo mismo. Si yo quiero decir que son 5 pasadas de las 12, ok, yo digo it's 5 past 12, o puedo decir it's 5 after 12. Y ambas maneras son correctas. Ahora, la siguiente, cuando ya voy a la siguiente mitad, por ejemplo, si son las 12:35, 12:35, ¿cuánto falta, guys, para que sean las, la 1? Si son las 12:35. A las 12:35, ¿cuánto falta para que sea la 1? 25. Entonces yo digo, it's 25 before o it's 25 to 1. ¿Me comprenden? ¿Son 25 para las 1 o son 25 antes de la 1? ¿Yes?
And that's how you use it. Esa es la manera en la que lo van a utilizar ustedes. After y past se pueden utilizar de la misma manera. Before and to se aplican también de la misma manera. ¿Me doy a entender? Y en esta parte de aquí, en esta primera mitad, yo digo las horas que faltan, ¿ok? Para las horas que van a ser. Perdón, discúlpenme. Me desconcentré. Ok, ya volví. Ok. En esta primera mitad van a decir los minutos que pasan de su hora, de la que es. Y en esta segunda mitad van a decir lo que falta para la siguiente hora. Ya no voy a mencionar la hora que es, sino que voy a empezar a mencionar la siguiente hora. Por ejemplo, si yo ya empiezo a decir que son la 1:35, ya no voy a mencionar la 1, sino que voy a decir que faltan 25 para que sean las 2. Si son la 1:45, yo no voy a decir 1 en ese momento, sino que voy a decir que faltan ¿cuánto a la 1:45 para que sean las 2? ¿Faltan? Quarter. It's a quarter to 2. Y ya menciono la siguiente hora que viene, ¿verdad? Porque si son las 1:45 y yo digo it's a quarter to 1, pues no es, no falta un cuarto a la 1, aunque sea la 1, right? Tengo que decir la hora que viene. For example, right now, la hora de ahorita. A ver, ¿quién me dice qué horas son en este momento? Is this? 25 to 10. Correcto. Ahí lo tienen. Excelente. Perfecto. Muy bien, guys. Muy bien. Eso significa que podemos pasar aquí a lo siguiente. Deme un segundo. Teacher, una consultita. Diga, Kelly. Y es obligación decirlo de esa forma. No siempre como en español. No es obligación. No es obligación. Usted puede decir 12:30, 12 o'clock, 12:15, 12 and a quarter, o puede decir así como los números normales. Pero yo les enseño ambas, les comentaba, porque si usted pregunta la hora a una persona que habla inglés y le dice de la forma complicada, usted no le va a entender. ¿Verdad? Sí. Entonces yo les explico ambas formas, porque si no, se me van a perder a la hora de hablar con otra persona. Ah, ok. Y otra consultita, no sé si porque en mi pantalla no se ve, en lo que estaba la media, el 6, que sería 12:30 o algo, así como se dice. Porque no sé si en la pantalla aquí donde no logro yo ver que si tiene alguna. Ahí está. Gracias. Gracias. Ok, excelente. Guys, por ejemplo, yo les decía, les daba el ejemplo. ¿Por qué hay que aprender la forma difícil de decir la hora? Porque, por ejemplo, usted está en otro país y le dice, ¿qué horas son? Y la persona le dice, oh, it's 20 to 8. Ok, it's 20 to 8. Ok, son 20 a las 8. It's 20 to 8. Pero usted solo aprendió a decir la hora en la forma tradicional. Entonces usted va a decir, me dijo 8 y me dijo 20. Ya son las 8:20, ya voy tarde para tal cosa, va a decir usted. Y realmente no son las 8:20, sino que son 20 a las 8. Pero como usted ha aprendido solo la forma tradicional, solo va a escuchar el número 8 y solo va a escuchar el número 20. No va a entender en contexto que está diciéndole que faltan 20 para las 8. ¿Ok? So, por eso es importante que aprendan esta manera. For example, si yo les digo, it's a quarter to 9. ¿Ok? It's a quarter to 9. Y usted dice, las 9:15 y a las 9 tenía que llegar al trabajo y yo pensé que iba con tiempo. Pues tiene 15 minutos para llegar todavía porque it's a quarter to 9. No son las 9:15, right? So, por eso es que aprender a decir esta hora o aprender a reconocer esta hora es muy importante porque a la hora que nos vayan a decir, ¿cuántas veces he dicho ahora en un ratito? A la hora que nos vayan a decir la hora, vamos a saber qué significa. ¿Me doy a entender? ¿Yes? Yes. Excelente. Bien. Ahora vamos a esto. ¿Ok? Vamos a hacer esto en este momento. Mira, aquí tenemos diferentes, tenemos 1, 8. 8 relojes analógicos donde tenemos la hora, ¿verdad? De estos que ya casi no existen, que ahora ya todo es digitalizado, ya vemos la hora digital. Muchas personas tenemos un reloj, pero siempre agarramos el teléfono para ver qué hora es, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Puedo verlo aquí y agarro el teléfono para ver qué hora es. So, pero ya viene digital esa hora.
Ahora, quiero que de una forma sencilla me den las horas, estas horas que son. Así, de la forma fácil. Como 12 and a quarter, 12:15, como sea. Solo denme las horas para escribirlo en el reloj digital. Ya después vamos a practicarlo de la forma difícil. Denme las horas ahí. ¿Qué hora es en ese primer reloj? 12 and a quarter o 12:15, ¿verdad? Correcto. Vamos a la siguiente. ¿Cuál sería aquí? 35. Vaya, ok. Vamos al siguiente. It's qué? 5:45. It's 5:45. Ok, bien. En el siguiente. 11:30. Okay, vamos aquí, ¿cuál es? 1:25. Okay, y aquí 9:10. 9:10. Recuerden, la aguja pequeña y la aguja que es 9:10. Siguiente. 8:50. ¿Quién me dijo 7? Yo ya no, perdón. 8:50. Ok, aquí 7:25. El sueño. 7:25. Excelente, ahí estamos bien. Ok, so tenemos ahí las horas. Ahora vamos a aprender a decirlo de la forma complicada. Vamos a ensayar diciéndolo de la forma complicada. Si quieren, tomen captura con sus compañeros y compañeras. Ok, tomen captura, tomen foto. Vamos a ir a hacer una actividad con esto. ¿Qué van a hacer en los breakout rooms? Va a preguntar, ¿qué hora es? What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Y la persona le va a decir, esta hora, ya está aquí en el reloj digital, simplemente que la va a decir en la forma complicada. Primero los minutos, si es en la primera mitad del reloj, se dice la hora. Lo que pasa de la hora, ¿qué es? Pero si es en la segunda mitad del reloj, como es en este caso, ¿cómo diríamos esta hora en la forma complicada? ¿It's qué? It's 4. It's 3. ¿Quién dijo 25? Yo. ¿Ivania? Sí. It's 25:35. Eso es correcto. Son 25 a las 3. Yo ya no voy a decir el número que está ahí. Ya no voy a decir el 35. ¿Ok? Sino que voy a hacer la resta. Si una hora tiene 60 minutos, ¿cuánto me falta de este para el siguiente? It's 25:35. Y ya vengo hablando de la hora que viene. No de la hora que es, sino que de la que viene. Entonces, en este caso, ¿cómo sería la hora aquí también? It's a quarter to six. Eso es correcto. It's a quarter to six. ¿Se fijan? Entonces, aquí yo ya voy contando el tiempo que falta para la siguiente. Entonces, lo que van a ir a hacer es practicar con sus compañeros cómo se dice cada hora. Es momento de que ustedes practiquen ahorita. Ok, vamos a ir aquí. Denme un segundito. Bien feo la forma complicada. Pero tenemos que aprenderla. We have to learn it. Sí, okay. Porque... Uh-huh. Ahí estamos ya invitados.
Hello, Jessica, ¿no se ha podido unir ahí? Jamie. Hola, hola. Perdón. Ya, 3, 4, 5, 6. Y, ¿cuántos años? Sería, ¿verdad? Sí. Ok. Hola, ¿me escucha? Casi, ahorita sí, ya le oigo. Antes hola, Trini. A ver, no, le sí. Dije, it's three, past, so. Okay, it's 9, no, excuse me, it's 10 to 9. Okay, very well, what time is it, the photo? Perdón, excuse me, can you repeat that please? Picture number 4? Yes. Ah, okay, it's half past 11. 11, yes. Yes, uff. Estaba sudando. Ah. Okay, complicada. La verdad que sí, es un poco por las palabras, por las palabritas claves, el tú y el... Six. Before six. Ajá, sí, sería así. Ajá.
aprendí un montón. Congratulations. Igualmente, congratulations. Okay. Vaya, hoy digamos la desordenada. Ok. Cuesta, sí, ¿verdad? A mí me cuesta. Diciéndolo así, pasado. Hello, guys. Ahora sí les dejé que explicaran un ratito bastante. Creo que tuvimos problemas con algunas personas que se me desconectaron, no sé por qué, creo que Zoom la sacó en el momento en que entramos a los breakout rooms, pero los dejé que practicaran bastante porque este es un tema que no es como hacer una oración o algo así, ¿verdad? Sino que es de bastante estar ahí practicándole. Entonces mi consejo es que aparte de esto que hemos visto ahora, ustedes en su casa, ya están en su casa. Ustedes en su casa sigan practicándolo. Sigan poniéndole ahí porque este no es un tema que es, que hay una regla. Sí hay reglas, como ustedes pueden ver, pero no hay una regla para aprenderlo, sino más que la práctica, ¿verdad? Es la práctica de decir las horas así. Y claro, lo pueden decir, como me decía Kelly, la forma fácil, claro que lo pueden decir. Pueden decir, it's 2:10, it's 2:20. It's 2:30. You can say that. Pero también tenemos que aprender la forma complicada, como ya les comentaba, porque en muchos casos nos van a decir la hora así y nosotros no vamos a saber cómo, pues ahí nos vamos a ver como, ¿y qué está pasando aquí, verdad? Me está diciendo una hora que no es. Ok, so guys, déjenme aquí un momentito. Miren lo que les traigo. Ay, no. Ay, no. A ver, voy a decirlo yo una vez. A ver quién se me anima. Quien se me anima me pone la mano arriba y me pone para que yo sepa que lo quieren decir. Dame un segundo. Uy, ¿qué pasó? Espérenme, lo digo yo ahorita. Ok, voy. So, Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Okay, un poquito más rápido. Betty bought a bit of... más despacio. Perdón, la costumbre. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Okay, voy de nuevo. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Okay, Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter, so Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. ahí vamos. A ver, ¿quién se me anima? Ay, no, teacher, qué verdad. Yo se lo puedo decir, pero despacio. Ok, intentémoslo. Selena también dice, ok. Ivane también. Betty bought a bit of butter, but Betty bought what bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Yes, very good, very good. Muy bien, Carla. No se preocupe, despacio, ahí vamos. Vamos con Ivania. Bueno, perdón, Selina me dijo primero, después voy con Ivania. En realidad era que me encantó como lo dijo, pero ahí voy yo. Ni modo, le tocó. Ok. Betty bought a... Bit of butter. Bit of butter. But the butter. But the butter Betty bought was a bitter. So Betty bought a better butter. And
It was very bad before. Excellent. Good job, Selena. Muy bien. Vamos con Ivania. Ay. Vale. Very bad, a bit of butter. But the butter very bad was bitter. So very bad, a bitter butter. And it was better than the butter very bad before. Solo repítame esta. La última. Esta. Ah, esa. Bitter. 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 Y aquí diga better butter. Better butter. Ahí estamos bien. Excelente. Thank you very much, Iván. Y vamos con Dennis. Hi, teacher. Hi. Very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So very bad is what very bad before. Excellent. Good job, Dennis. Muy bien. A ver, ¿quién más se anima? ¿Quién da más? Reina, bien. Bueno, vamos a ver. A ver, me traba la lengua en el último momento. Vamos a ver. Very bad, a bit of butter. But the butter very bad was bitter, so very bad a bitter butter. And it was better than the butter very bad before. Excellent, good job. Ahí vamos. Solo diga aquí better. Better butter. No, better than the butter. Better than the butter. Ahí estamos, excelente. Bien, guys. So, eso es como para ir ahí, ¿verdad? Desenredando esa lengua y practicando con esas cuerdas vocales. Les voy a explicar aquí. El rising and falling intonation. Cuando hacemos preguntas, nuestra entonación tiene que cambiar. No vamos a hablar como hablamos el inglés normalmente, ¿verdad? Sino que vamos a hacer una entonación en una pregunta. Pero hay dos tipos de entonación, una que es rising y una que es falling, una que sube y una que cae. Las preguntas que son cerradas, que se contestan con un sí o con un no, su entonación va rising, va subiendo. Falling intonation. Ok, no se me duerman todavía, ya casi vamos a terminar. Ok, so it's rising, the intonation va para arriba. So for example, una pregunta cerrada sería, are you my student? ¿Ok? Otra pregunta cerrada sería, is he my friend? ¿Ok? Son preguntas cerradas. Ahora, como dice que la intonation en este caso va aumentando, o sea que crece, significa que al final mi pregunta quedaría como, are you my student? ¿Se fijan cómo sube? Are you my student? ¿Ok? Diferente a que yo dijera, are you my student? Are you my student? ¿Verdad que no es correcto? Sí. Sino que lo que me interesa más saber a mí aquí es esta parte. Por lo tanto, en una cerrada yo subo. Are you my student? Is she my friend? Is she my friend? ¿Ok? En este caso, de acá, esta parte va hacia arriba. Ahora, no vayan a hacerlo muy evidente porque no es necesario que exageremos esa entonación. No es como que ustedes van a decir, ah, es que la teacher dijo que aquí va alto, ¿verdad? Este va un poquito más bajo y este va alto. Entonces yo voy a decir, are you my student? Is she my friend? No es así, ¿verdad? No es que tan marcada esa entonación, sino que poquito. Are you my student? Is she my friend? ¿Ok? Ahora, las preguntas que son abiertas, como son en el caso que son de where, when, what, which, todas las double edge questions que ya conocemos, la entonación no va rising, sino que va falling, cae. Lo más fuerte suena en la primera palabra y después cae la entonación. So, for example, decir, who is my student?
Where are you? ¿Dónde estás? ¿Ok? So vamos a hacer aquí. Who is my student? Who is my student? Where are you? Where are you? ¿Ok? Baja la entonación. Aquí va falling, va cayendo. Who is my student? Who is my student? Where are you? Y aquí va al contrario. Are you my student? Is she my friend? Sube. ¿Ok? Leve ese subimiento. Eso es subimiento. Qué raro hablo en español. Esa subida es leve. Pero en esa también es leve la bajadita que tiene. Pero no significa que nosotros vamos a ir así como haciéndolo súper pronunciado. No es que tengo que hacerle, who is my student? ¿Verdad? No. Sino que es, who is my student? Where are you? Solo intenten que la palabra que está con más entonación sea la que ustedes más pronuncien. ¿Me comprenden? So, for example, esta es la que más van a pronunciar porque aquí al final es donde va. Are you my student? Is she my friend? Ahora, estas son las más importantes en mi caso. Who is my student? Where are you? ¿Ok? Estas son las que voy a pronunciar más. Ok, guys, eso sería por el momento. Vamos a ver un poco más de entonación en la siguiente clase. Siempre vamos a seguir practicando las horas. Practíquenlas. Solo nos queda la clase del día de mañana con temas de la clase. Y ya el viernes vamos a hacer un repaso y vamos a hacer el midterm de la section 5. ¿Ok? Ok, guys, so I will see you tomorrow. Okay. Good night. Good night. Good night.